Soy Fermín González, propietario restaurante El Cenador Puerto Rico. Estamos en el centro comercial Las Olas de Puerto Rico. Llevamos regentando este restaurante 24 años y en la zona 42 años. Tenemos una variedad de carnes, pescados y tapas. En El Cenador tenemos mucha variedad de carne de Galicia y tenemos las carnes curadas y también tenemos los pescados de la costa de Mogán y parte de de Galicia. También tenemos una variedad de tanto de tapas como de pescados, calamares y pulpos. Y bueno, como queremos nosotros siempre participar en eventos, le dejo con mi cocinero que va a participar con una tapa del atún de la costa de Mogán, con Alberto Franco Cantón, que lleva 24 años con nosotros aquí al pie de los fogones. Con la tapa que vamos a participar en la Feria del Atún es con un tartar de atún rojo de la zona en la que estamos, que está compuesto pues, principalmente de atún, y a partir de ahí vamos a macerarlo con varios ingredientes que incluyen aguacate, que incluyen cebolla roja, incluyen pimienta blanca, aceite de oliva, un poquito de alcaparra y pepinillo para darle un frescor. Y después, bueno, pues macerarlo un poquito, un tiempito para que esté. Y a partir de ahí, nada, pues disfrutarlo y espero que les guste. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alberto Franco, trabajo en el restaurante Cenador Grill de Puerto Rico ya hace unos añitos, como 20 alguno, con dos viajes fuera de la isla para conocer otros lugares. Y bueno, vamos a presentar una tapa que vamos a hacer para la Feria de Mogán, que es como es la Feria del Atún, pues vamos a utilizar el producto que es atún rojo, bien fresquito. Y vamos a hacer una elaboración sencilla, todo en frío, con los productos que yo utilizo para hacer este tartar, que son el atún como base principal y después utilizamos cuatro ingredientes que son pepinillo, alcaparra, huevo duro. No pongo huevo crudo porque sabéis que tenemos un problema. Cuando bajamos de 65 grados de temperatura no se puede utilizar huevo crudo. Entonces utilizo huevo duro para que le dé un poquito de consistencia. Después tenemos pimienta blanca, tenemos aceite de oliva, un poquito de cebolla roja, que ya va a ir cortando en cuadradito fino, en brunoise. Salsa de soja, mostaza inglesa, lima o limón. En este caso es un limón pequeño que parece una lima. Y ya que estamos aquí en Canarias, pues utilizaremos un poquito de aguacate que viene bastante bien, ¿no? Y nada, vamos a empezar. Simplemente vamos a ir cortando el pescado, vamos a ir cortándolo en trocitos, en cuadraditos, no muy grandes, no muy chicos, lo suficientemente así para que queden curiositos. No, nunca machacar, siempre intentar cortar con un cuchillo que esté bien afiladito para que quede cuadradito fino. Y después vamos a ir macerándolo en el bol y luego vamos a hacer un emplatado con dos cucharas. En vez de con un molde, vamos a hacer un emplatado en forma de quenel. Vamos a ir trabajando la masa y la vamos a emplatar. Decoramos con un poquito de salsa menta, o sea, de hoja de menta y unas tostaditas que habrá para después probar el producto. Y espero que os guste y que disfrutéis de este plato. Empezamos. Ella es Natalia, es una alumna de aquí del Instituto de Arguineguín y bueno, está haciendo las prácticas conmigo y ella nos explicará un poco
qué es lo que quiere hacer en la vida. Bueno, mucho gusto. Nada, lo que ha dicho Alberto, he estado estudiando el ciclo superior aquí durante 2 años con unos magníficos profesores y nada, ahora estoy con él haciendo las prácticas en el Cenador y estoy, nada, me está enseñando mucho y estoy aprendiendo como yo, bueno, mucho. Gracias. Vamos para allá. Vamos a ir cortando el atún y la cebollita. ¿Primero la cebolla? El atún primero. Vale. Yo igualmente voy intentando ya. Bueno, yo tengo, como veis aquí, tengo parte del producto cortado ya y parte del producto sin cortar. Adelantamos un poco el tiempo porque ya está hecho. Pero bueno, simplemente es el pepinillo en vinagre, la alcaparra, la pimienta blanca, el huevo duro que lo tengo aquí y el aceite de oliva que he traído en monodosis porque es más cómodo ahora. Vamos. ¿Te corto todo el atún o quieres? Introduciendo un poquito de cada producto. Esto sería el pepinillo. ¿Todo? ¿Lo cortamos? No, todo, no. Ponle dos lonchitas más. Bueno, este es un plato que está bastante de moda últimamente, todo lo que son platos fríos, con productos crudos. Lo importante de este plato es que el atún sea de buena calidad y después tenerlo 48 horas en congelación para que no tengamos problemas con la anisakiasis, porque bueno, también por desgracia los pescados azules suelen ser amigos de tener ese tipo de gusano. Entonces bueno, siempre es bueno tenerlo 2 días, 48, ahora recomiendan 72, pero bueno, yo creo que con 48 estaría bien, 72 tampoco pasa nada. Y que sea de buena calidad, que sea un atún, bien sea un, hay varios tipos de atún, 4 o 5 buenos, que sea un buen atún. Que sea un atún de calidad. Y después, bueno, pues nada, el resto del plato lo veis que es bastante sencillo, simplemente es hacer un pequeño cálculo de cantidades para que no se pasen los sabores uno por encima del otro y que el atún tenga gusto a atún, que un poco por ahí va el tema, ¿no? ¿Sí o qué? Ya. Voy a acercar el bol aquí mejor. Esto como es una tapa, tampoco vamos a hacer una cantidad muy grande, pero calculamos que para un tartar de atún le podemos poner entre 170, 180 gramos, es más que suficiente. No haría falta mucho más. ¿Te corto ya la cebolla? Sí, la cebollita, córtala finita luego. Con media cebolla tengo, finita. Necesitaría otra tabla, pero bueno. Vamos a ponerle un poquito de huevito. Voy a poner un poquito de aceite para que ya vaya hidratándose. Yo la sal y la pimienta blanca se la pongo al final, porque la sal siempre tiende a desaguar, ¿no? Entonces, que le dé el sabor que tiene que tener, pero que no le, que no, que el pescado no sufra el... La sal siempre sabéis que es para secar, cuando se sala es para, precisamente para secar. Entonces, si le ponemos la sal al principio, siempre va a tender a soltar más agua, ¿no? Y no nos interesa eso. Le pondremos... Yo utilizo mostaza inglesa. La mostaza francesa tiene un sabor más... diría yo, más fuerte, más intenso. Esto es un poquito más ácido y yo creo que al tartar le va mejor la mostaza inglesa. Con media cucharadita más o menos tiene suficiente.
y luego un poquito de salsa de soja, que siempre le viene bien a todo lo que sean pescados crudos, porque es una salsa saladita, por eso luego el sal hay que tener un poco de tacto, que la soja suele ser bastante salada. Va a ponerse un poquito a ojito, pero bueno, por ahí. Y seguimos. ¿Me puedes, por favor, poner la cebolla? Por la mitad, ¿quieres? La cebollita aquí. Con media cebolla tenemos bastante, no hace falta más. Vale. Ahora corta limón y vamos a exprimir el limón dentro. Exprímelo aquí porque habrá que quitarlas. No me traje el colador para colar. Así que si me... Y el aguacate al final también se lo pongo al final para que quede, o sea, que se incluya dentro del tatar, pero que no quede, que quede un poco entero, que se sientan los sabores diferentes. Un poquitito de pimienta blanca, un poquitito de sal. Y el juguito de limón, que ahora hicimos aquí, la trampa. Vamos a ver cómo lo hacemos sin, sin tirarlo. Vale, perfecto. Y este la mitad, ¿verdad? Cuadraditos. El aguacatito. Sí, en cuadraditos más o menos del tamaño del atún. Sobra. Vamos adentro. La vamos envolviendo así suavemente, que no se destroce mucho el aguacate, aunque alguna vez salga fuera del bol. Yo le pondría un poquitito más de aceite para que coja un poquito más de... Prácticamente esto lo tendríamos listo, terminado. Puedes dejarlo en macerar un poquito para que se... Pero bueno, en este caso en concreto, como es para terminarlo ya, no lo dejaríamos. Pero puede quedar en frío un poquito durante unos 15-20 minutos para que se junten los sabores. Después, lo que hablaba antes, hay diferentes formas de emplatado. Puedes utilizar moldes cuadrados, utilizar moldes redondos, utilizar moldes de distintas alturas para jugar un poco con las formas. Decorar con cebollino, con menta, con cilantro, con, hay miles de hierbas aromáticas para decorar. Nosotros vamos a hacer cuatro queneles y lo vamos a decorar con unas hojitas de menta y terminaremos con un periquito más de aceite alrededor del plato y listo. Bueno, un quenel más o menos viene a ser una pequeña croqueta con tres lados, ¿no?
Vale. Perfecto. Y podríamos poner ya, por ejemplo, uno aquí y uno aquí. Y ya verá que con eso es suficiente. Le damos un pequeño. Y a partir de ahí. Todo lo demás es opcional, la parte de decoración. Puedes utilizar colores morados, colores rojos, colores... Pero bueno, un poco así, básicamente, esto es lo que vendría a ser un tartar de atún fresquito, rico y apetecible. Y ahora, como dijo mi compañero en su momento, espero que les guste y que lo disfruten. Para todos no da, así que probando un poquito.